Este lunes 19 de julio, la Secretaría de Salud Federal informó el proyecto de los nuevos parámetros de medición del semáforo de riesgo epidémico respecto al COVID-19, que en resumen consiste en no actualizarlo como se hacía cada 15 días, luego de no dar explicación alguna del por qué no se publicó el semáforo de riesgos el viernes 16 de julio. Dos días después, la Secretaría de de salud informó de que la nueva propuesta se basará en la dinámica de contagios, hospitalizaciones y defunciones, así como de las edades principalmente afectadas por la epidemia, aspectos modificados por el avance de la política nacional de vacunación. Sin dar mayores detalles respecto a la medición, en un boletín de prensa, la dependencia señaló que sobre los criterios del semáforo de riesgos, epidemiológicos. El director general de Información en Salud, Dawinger Lill, explicó que la nueva propuesta metodológica aporta mayor amplitud a la continuidad de actividades socioeconómicas, privilegiando el número básico de reproducción o RT y las tasas en tendencia de hospitalización y mortalidad como indicadores de alerta temprana. Para tomar medidas de forma oportuna conforme se vaya elevando el riesgo. En relación a los colores previstos a manejar hasta noviembre del 2021, de los 32 estados que componen la República Mexicana, solo cinco de ellos pasarán a semáforo rojo, entre los que se encuentran Quintana Roo, Sinaloa, Baja California Sur, Chihuahua. Y Tabasco. Entre los estados que se mantendrán en color amarillo, sin cambios de alerta, se encuentran Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Colima y Nayarit, el resto, la mayoría, retrocederán al color naranja o amarillo con señal de alerta, con miras de un nuevo cambio de color en el mes de diciembre, siempre y cuando se avance en el programa de vacunación respecto al sector de población de personas de 30 a 39 años. En algunos estados del país ya se comenzó con su inoculación, con miras para abarcar todo el país este miércoles 21 de julio. Las dosis de AstraZeneca, Pfizer, BioNTech y Sinovac llegarán al estado de Guanajuato para comenzar su aplicación en los municipios de León, Celaya, San Francisco del Rincón, San Felipe, Dolores Hidalgo y Pénjamo, con aplicación de segundas dosis a personas de 49 a 49 años y primeras dosis a personas de 30 a 39 años. Los datos anteriores, estas son hoy las cifras del coronavirus. Guanajuato Capital reporta 5.281 casos activos, 38 casos sospechosos y 366 defunciones. El estado de Guanajuato registra 135.837 casos confirmados, 548 casos sospechosos y un total de 11.315 fallecimientos. México, con un futuro incierto en contra del COVID-19, reporta 2.664.444 casos activos de esta enfermedad, 79.445 casos sospechosos, quedando el total de defunciones en 236.469 personas. En el mundo ya son 4,095,055 los muertos a causa del coronavirus, quedando el número de casos confirmados a la aportación en 190,841,454. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Axel López, informó Charlie Zamora.